Pobladores y regidores de Chalcatongo de Hidalgo se enfrentaron al grupo que encabeza la alcaldesa María de Lourdes Jiménez Lara. Piden al Congreso del Estado que intervenga para dar solución al conflicto. Algunos pobladores y regidores del municipio de Chalcatongo de Hidalgo protagonizan un conflicto al interior del ayuntamiento y como muestra piden la intervención del Congreso del Estado para revocar el mandato de la presidenta municipal María de Lourdes Jiménez Lara, como lo indica la sentencia del Tribunal Electoral y de Participación Ciudadana. El conflicto al interior del ayuntamiento escala de magnitud, pues recientemente habitantes de las localidades de Progreso, Chalcatongo y Tlajiaco, bloquearon la caseta de Huitzo y varios accesos en la protesta por supuestas irregularidades en la administración de Jiménez Lara. Cabe recordar que los problemas entre regidores y alcaldesa han subido de tono, pues en un principio la funcionaria denunció que sufría violencia política y de género por varios regidores quienes la denostaban por ser indígena y la habían amenazado por negarse a entregarles dinero. Sin duda, hay dos versiones, por lo que las autoridades competentes deberán atender el conflicto ya que los bloqueos por dicho problema complican la circulación en varios municipios, reportó para las noticias más Genaro Cepeda.